morning, everyone, and thank you very much for coming to this sermon session. It is a great pleasure for me to introduce our speakers, who are top notch people in all the respects. First of all, I would like to introduce you to Juan Ignacio Pecanales. Mr. Pecanales is based in the state of the Spanish Indian Foundation, and he is also the Vice President of Acciona. We only have the possibility of speaking Spanish because of the translations today. I will do it. Bueno, muchas gracias a Horacis y al equipo de empresa por invitarnos, por estar aquí. Voy a ser muy breve, les voy a contar un poco qué es lo que hace la Fundación España, Consejo España-India, y quizás en 30 segundos un poco la experiencia de Acciona en la India. Trabajar en la India es una carrera de fondo, de largo plazo. Es un país fantástico, complejo y que merece estar mucho tiempo para poder ver frutos en el país. Entonces llevamos más de 10 años en Acciona, tenemos ya más de 160 megavatios dando vueltas e intentando. En la parte de infraestructuras, las empresas indias son muy competitivas. Solemos hacer partnerships con ellos fuera de la India, pero en la India, a no ser que sean obras de mucho valor añadido, es complejo trabajar. Pero yo creo que es un país en el que hay que estar y en el que va a haber unas oportunidades tremendas en todo lo relacionado con la sostenibilidad, con el agua, con las infraestructuras y con la energía. Dentro de nada, India va a pasar a China en habitantes. Es la empresa en el país que más crece en esa zona y yo creo que tiene una presencia internacional muy interesante. ¿Y qué es lo que hacemos en la Fundación España-India? Primero, es una fundación privada, sin ánimo de lucro, que su principal objetivo es incrementar el conocimiento entre los dos países. Estamos apoyados y promovidos por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y en el Consejo de la Fundación pues hay representantes de varios de miembros de distintos ministerios del Gobierno español, así como importantes ciudades como Madrid, como Barcelona o Valladolid. Y también estamos presentes empresas relevantes del sector privado con intereses en la India. Desde la banca, a empresas de abogacía, de educación, infraestructuras. Por lo tanto, la tecnología, la innovación, la cultura y la academia está entre los intereses que representan este consejo. Y funcionamos un poco como una public-private partnership. Y además, este año cumplimos 10 años desde que se fundó en 2009. Y tenemos varios objetivos principales. Yo creo que las empresas españolas que estáis aquí, que estáis trabajando en India y que no estáis en la fundación, estáis tardando poco en la fundación. Pero yo creo que una de las principales cosas que hacemos primero es tener al día cuáles son las realidades y las prioridades entre los dos países. Un segundo punto, yo creo que de los más importantes, es despertar conocimiento en la India de lo que es España. Yo creo que la India se sabe un poco de las instituciones españolas y de las empresas españolas, de que en muchos sectores tenemos líderes mundiales como empresas, y luego también en cuanto a instituciones, yo creo que llevamos muchos años, gracias a Europa y gracias a también a los gobiernos, en poder transferir know-how a India en cómo se han gestionado fondos europeos y cómo se ha gestionado el incremento tan importante que ha tenido España en los últimos 20, 25 años. Otra cosa importante es, por supuesto, el networking, ¿no? Los socios del Consejo tienen networking y poder conocer a instituciones y a empresas importantes en la vida, en un país inmenso. Y eso lo conseguimos con diferentes programas que hemos ido haciendo a lo largo de estos años y que yo creo que a todos han tenido mucho éxito. Por ejemplo, el año pasado hicimos un programa de líderes, tenemos uno de los programas que hacemos es de líderes,
trajimos a varios líderes del mundo del agua en la India, tanto institucionales como con empresas. Les paseamos por España, estuvimos en Madrid, en Alicante, en Valencia, no solamente viendo empresas privadas como Acciona, que estuvieron viendo un poco qué es lo que hacíamos, sino fueron a ver a la administración, a las confederaciones hidrográficas, para transmitirles cómo se gestiona el agua en España. Yo creo que se gestiona bastante bien, dado que somos un país con escasez de agua. Y también estamos afrontando pues, nuevos programas relacionados con los topics que la sociedad civil está pidiendo ahora mismo, ¿no? Que es sostenibilidad, energía, ciudades, startups. Ahora mismo vamos a empezar un programa de líderes de startups y yo creo que va a ser muy interesante. Por lo tanto, yo creo, y además la fundación que va pegada o soportada por el ministerio, es muy interesante en todos estos viajes. El ministro Borrell estuvo a principio de año en la India, vino hace poco la ministra de Asuntos Exteriores, estuvimos en la embajada con ella en India. Sé que la ministra ha estado en el G20 con el ministro de Comercio. Es muy importante para las empresas en países tan grandes el ir de la mano y tener la información en el momento adecuado de qué es lo que está pasando en las relaciones bilaterales. Luego, por supuesto, las empresas tenemos que buscarnos la vida ahí. La entrada yo creo que es muy importante. Por lo tanto, animo a aquellos que, por el secretario me dijo que era un poquito de marketing de la fundación, animaros a porque yo creo que sí que será valor añadido a los que estamos aquí. Yo creo que es todo. Muchas gracias. Thank you very much. Muchísimas gracias, señor Canales, y reitero la invitación que le ha hecho a formar parte de la Fundación España India a todos ustedes. Nosotros, el día efectivamente es miembro de la Fundación y tenemos mucho orgullo y estamos muy orgullosos de eso. Voy a introducir ahora al embajador Berma. El embajador Berma, todos ustedes lo conocen. Ayer por la tarde él nos dio un mensaje muy inspirador a todos nosotros y por tanto, embajador Berma, te estoy yo. Namaste, buenos días. Madam Minister, Mr. Bianco Canales, ladies and gentlemen, I think there cannot be a greater testimony to the importance of this engagement that we have the presence of the Commerce Minister of Spain here with us this morning. The last few days have seen a great engagement of minds, ideas of presenting to this audience in this space and outside of the great prospects in engaging with India and changing India. In the world today, there is a big question mark on the known unknowns, that is the future of the global economic system, trade, etc. But in this uncertainty, there are some predictable known knowns. And those known knowns are in Spain, you have a new government, there is a predictable political trajectory there, which will give coherence. In India, too, we have had elections, we have a government that will turn with a bigger mandate, there is coherence there. India Spain relations benefit from a very strong consensus at the highest political levels of deeper engagement. Engagement not just for bilateral relations, but also to a large extent between India and EU. And we see Spain being an important bridge for us in the EU. These are the positives, but the heavy lifting will really have to be done by the business and commercial interest in both countries. Good beginning has been made. Trade is growing at the rate of about 7 to 8% a year. We crossed $6 billion last year, while our investments are about $4 billion. We are about 200 Spanish companies with interest in India. You heard of the
positive experience of Estola in India. India is a long, long trip. You have to look long and deep. Foreign companies in India sometimes complain with good reason that India is a difficult environment to work in. But let me be honest with you that India is difficult even for Indian companies. If you're a small Indian company, it's tough because it's a very competitive marketplace. So it's not that foreign companies are chosen and isolated to face challenges. If you're an entrepreneur in India, it's tough. But if you do your homework, due diligence, get the right partner, I think that would be probably the mantra for success. I will conclude my remarks here. Let me appreciate the presence of the minister being here. This really has tremendous value and is also a great show of confidence in where this relationship between two great democratic powers can go ahead. Thank you, Madam, for being here. And thank you, ladies and gentlemen. Many thanks, Ambassador, very much. Para mí sería un poco difícil poder comentar la trayectoria de nuestra primer speaker, la ministra de Industria, comentando esto en una presentación de una menos razonable. Por este motivo, yo lo que voy a hacer es centrar prácticamente en comentar un par de aspectos de su carrera. Creo, en primer lugar, que es bastante difícil poder encontrar generalmente personas que reúnen dos características. La característica de tener una curiosidad intelectual y acompañar esa curiosidad intelectual con otro aspecto que es el de tener impacto en la sociedad. Normalmente se encuentran personas que tienen, a lo mejor en la academia, que tienen un gran impacto en materia de intelectualidad, que tienen publicaciones, pero normalmente luego en la sociedad no tienen ese impacto. Yo creo que nuestra ministra es uno de los casos muy excepcionales en este sentido. Ella, por ejemplo, tiene una licenciatura en Ciencias Económicas por la Universidad de Valladolid, tiene un máster en el Centro de Estudio Monetario y Financiero del Banco de España, el Centro de Estudio Monetario y Financiero del Banco de España es un think tank dentro de lo que es todo el servicio de sistema monetario y financiero en España. Y no solamente esto, ella también es el miembro del claustro de la Universidad de California. Esto para hablar solamente de los aspectos, digamos, intelectuales de nuestra mente. El segundo aspecto, el aspecto de impacto, ella ha estado trabajando en el sector de consultoría, del más alto nivel y también del puesto de una enorme responsabilidad. Y en estos momentos es la ministra de Industria de España. Por tanto, acompáñeme a darle un aplauso a la ministra. Muchísimas gracias, rector. Les decía que he vuelto a casa siempre que estoy en la universidad, como he estado 18 años dedicada a mi pasión, que es enseñar. La verdad es que estoy encantada de estar y de visitar esa universidad que conocía por otros y que hoy tengo la oportunidad de disfrutar unos minutos con vosotros. Bueno, quiero agradecer al rector de esta prestigiosa universidad su invitación, también al presidente de la Fundación España-India, como no embajador de India en España, y a todos vosotros, amigos y amigas. Para mí es un placer estar hoy aquí representando al Gobierno de España en funciones en este evento, el Horacis India Meeting, y hacerlo además aquí en Segovia, en el campus de Santa Cruz, porque me parece que es importante también estos centros que están cerca de la ciudad de Madrid, que suele absorber este tipo de eventos, también podáis disfrutar, y los que habéis venido a este encuentro, no solo de la intensidad de las reuniones que va a haber, sino también de una bella ciudad declarada Patrimonio Ciudad de la Humanidad, y como ministra de Turismo también aprovecho para agradeceros que hayáis elegido este campus para que nuestros invitados puedan disfrutar de esta bella ciudad. Este evento se ha convertido en un encuentro anual
yo diría, el más importante de líderes empresariales de la India y del resto del mundo, donde analizar los nuevos desafíos geopolíticos, económicos y tecnológicos del continente asiático, también la globalización de las compañías indias, su crecimiento y su impacto en la economía mundial, así como las oportunidades de negocio e inversión. Estoy segura, además, que va a contribuir enormemente a impulsar las relaciones comerciales y de inversión entre India y España. En estos momentos existe en España un clima muy favorable para la inversión. Como saben, la economía está creciendo al 2,4%, marcando ya el quinto año consecutivo de crecimiento económico sostenido y además a una tasa superior a la media europea. Crecemos con una inflación moderada, con un superávit en la balanza por cuenta corriente y con una capacidad de financiación respecto al resto del mundo. Y además los organismos nacionales e internacionales prevén que este año España vuelva a crecer en torno al 2,2% y de nuevo por delante de nuestro entorno. Los empresarios sabéis que la confianza es una pieza clave para un ciclo económico sólido y unas buenas expectativas de negocio. Una confianza que se manifiesta en nuestro mercado laboral, donde se crea empleo a buen ritmo. Según los datos de afiliación de mayo, se crearon en España en el último año 526.000 empleos. Una confianza que también se muestra en los mercados financieros internacionales, unos mercados que confían en España, y prueba de ello es que nuestro país el año pasado fue el quinto mayor receptor global de inversión extranjera directa, con más de 52.800 millones de euros. Decía que este resultado, esta confianza con el mercado español, sin duda se ve acompañada porque está mejorando nuestro clima de negocios. Así lo indican más de 500 empresas extranjeras que operan en España y que año a año nos dan su estimación en el barómetro de clima de negocios que elabora el ICES, multinacionales por marca España y el IES. Un estudio según el cual el 91% de las empresas encuestadas prevén que van a mantener o van a aumentar su facturación en 2019. Las áreas mejor valoradas por estas empresas son las infraestructuras, el tamaño del mercado, como no, la calidad de vida y un capital humano de alta calidad. Me gustaría recordarles algunas de las oportunidades que ofrece España y que seguro van a ser de su interés. Como saben, España es el primer generador de energía eólica de Europa y el cuarto a nivel mundial en términos de capacidad instalada. Contamos con la segunda red ferroviaria de alta velocidad más larga del mundo, una flota de trenes moderna y tecnológicamente avanzada por delante de países como Japón o Francia. Además, 7 de las 10 empresas más grandes del mundo que gestionan infraestructuras son españolas y una de ellas ocupa el primer lugar en este ranking. España es el segundo noveno fabricante mundial de vehículos y también uno de los líderes en tratamiento de agua y desalinización. Somos líderes en despliegue de fibra y velocidad en Europa y en Latinoamérica y pronto contaremos con el despliegue del 5G, lo que sin duda ofrece muchas oportunidades para invertir en España. El segundo país del mundo en recepción de turistas internacionales, la tercera economía más grande del mundo con una población de casi 47 millones de habitantes y, como no, una plataforma global para acceder a Europa, pero también a Latinoamérica o a África. Somos un país, uno de los más abiertos a la inversión extranjera, el treceavo receptor mundial, pero también quiero destacar la fuerte inversión que hacen nuestras empresas en el extranjero. En este caso, somos el 12 mayor inversor en India, lo que demuestra que las empresas españolas reconocen la importancia que en estos momentos tiene India en sus estrategias de expansión. Más de 200 empresas españolas tienen su sede en India y una presencia de la que quiero destacar su compromiso estratégico, su relación de largo plazo, aumentando cada vez con más proyectos de inversión, contratando y contando con mano de obra local y, como no, ayudando a modernizar la economía india y el bienestar de sus conciudadanos. Me gustaría referirme brevemente al contexto de incertidumbre que existe en estos momentos, propiciada por el Brexit y el proteccionismo.
relación con el Brexit. El Brexit sin duda proyecta un futuro económico incierto, especialmente si se produce un Brexit sin acuerdo y ante el que las instituciones públicas, pero también las empresas, tenemos que estar preparados. Como saben, en febrero aprobamos desde el Gobierno de España un plan de contingencia con medidas de acompañamiento dirigidas al tejido productivo, por ejemplo, a través del cheque Brexit que gestiona el ICES. Sea cual sea el desenlace, creemos fundamental preservar las relaciones, las buenas relaciones, diría, comerciales y de inversión que existen entre Reino Unido y España. Por otro lado, hay otro elemento de incertidumbre en el comercio internacional, el derivado del proteccionismo. Sin duda, el proteccionismo está elevando la tensión comercial en las cadenas internacionales y está amenazando el crecimiento económico mundial y también el español por la cada vez mayor apertura de nuestra economía. Es urgente, por tanto, recuperar las reglas del juego que han gobernado nuestro sistema de comercio internacional, posicionando a la Unión Europea como un actor fundamental en la necesaria reforma multilateral al problema. Así he tenido la oportunidad de trasladárselo recientemente a mis homólogos en la última reunión que tuvimos en el G20 en Japón. Decía que en este contexto incierto, sería muy positivo avanzar en un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea e India. Deberíamos hacer un esfuerzo para relanzar las negociaciones de un acuerdo comercial que sea ambicioso, que sea profundo y, como no, que ayude a integrar ambas economías. Para terminar, me gustaría compartir con ustedes la hoja de ruta que hemos aprobado el Gobierno y que hemos llamado la Agenda de Cambio, una agenda alineada con la Agenda 2020 de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y que propone una política económica proactiva, una política económica orientada a la sostenibilidad económica, medioambiental y social con reformas estructurales en 6 ámbitos de actuación: la educación y la formación, la productividad del capital tecnológico mediante la innovación y el emprendimiento, también la protección del capital natural y el aprovechamiento de las oportunidades que sin duda brinda la transición ecológica, la eficiencia y la equidad del mercado, la integración territorial e igualdad de oportunidades, y el último de los 6 ejes tiene que ver con la calidad institucional y la eficacia de la administración pública en su relación con los ciudadanos y con las empresas. El objetivo de esta reforma de la Agenda del Cambio es aprovechar el actual contexto de crecimiento económico para atajar los desequilibrios heredados, establecer un patrón de crecimiento sostenible que converja en el medio plazo con los países más prósperos y avanzados en bienestar y, como no, alcanzar mayores tasas del PIB potencial, un sistema productivo con 0 emisiones de gases de efecto invernadero y una sociedad más igualitaria, con una tasa de paro estructural alineada con la media de la Unión Europea. Uno de los objetivos que está recogido en esta agenda del cambio que sin duda tenemos que abordar de forma urgente es la modernización de nuestro modelo productivo. Una modernización que sin duda nos va a permitir atender 3 grandes desafíos a los que me quiero referir. El primero, la digitalización. La digitalización que sin duda está asociada a la economía 4.0. El segundo, la transición hacia una economía baja en emisiones para dar también respuesta al cambio climático. Y finalmente, la internacionalización de nuestras empresas para aprovechar mejor los beneficios del comercio y nuestra integración en las cadenas globales. Si bien este proceso de transformación del modelo productivo ha de alcanzar al conjunto de la economía, existen un conjunto de actividades, un conjunto de sectores, tractores, que pueden tener un papel dinamizador en este proceso de transformación, dado su peso en la economía, pero también su capacidad de arrastre para otros sectores y sus ventajas para afrontar los cambios en curso y venideros. Es el caso de sectores como la salud, el turismo, la movilidad sostenible, las telecomunicaciones, la vivienda e infraestructuras, energía, agroalimentario, biotecnología o servicios financieros. Asimismo, se dispone también de ciudades que están a la vanguardia en el proceso de transformación ecológica y digital, las Smart Cities, y de empresas líderes en determinados sectores que sin duda pueden servir como una palanca para impulsar los procesos de transformación que tenemos que desarrollar juntos en los próximos años. Quiero destacar
importante posición ventajosa que tiene España en la transformación digital, la base objetiva de infraestructuras, también la posición de liderazgo, como antes me he referido, en el despliegue de la nueva tecnología 5G y su presencia en determinados ámbitos claves, como la computación de alto rendimiento, la inteligencia artificial o las tecnologías habilitadoras, en la ciberseguridad o las fintechs, entre otras. La red de infraestructuras físicas y digitales, junto con el importante sector de ensamblaje de componentes automovilísticos, un potente sector empresarial de energías renovables y de gestión y tratamiento de aguas, sin duda permitirá liderar el proceso de transformación hacia una movilidad sostenible que atraiga inversión, que genere nuevos empleos y que promueva la reducción de emisiones de CO2 para luchar contra el cambio climático y mejorar la calidad del aire y, en definitiva, la vida en las ciudades. Igualmente, las necesidades de renovación del parque de vivienda para mejorar la eficiencia energética suponen en estos momentos una gran oportunidad para el sector de la ingeniería y construcción, que es líder en el mundo. La actividad turística, como no, con gran importancia en nuestra economía, un peso de más del 10% del PIB y el 14% del empleo, ocupando España una posición de liderazgo a nivel internacional y con grandes oportunidades de inversión. Y el sector agroalimentario, estamos en Castilla y León, una región donde el peso del sector agroalimentario es muy importante y sin duda este sector también presenta un enorme potencial para abordar una transición tecnológica que mejore su competitividad y sostenibilidad con una mayor eficiencia en el uso de los recursos. Lo mismo ocurre con las costas y los recursos marinos, que tienen un gran potencial de aprovechamiento sostenible en el marco de la nueva economía azul. Para apoyar el proceso de transformación de estos u otros sectores, sin duda, la Agenda del Cambio incorpora un conjunto de acciones transversales que interactúan y que tienen así un efecto multiplicador positivo en el conjunto de la economía. Se trata de reformas estructurales que, mediante cambios legales y programas de acción, tratan de poner las bases apropiadas para con un marco jurídico clave y estable, con un buen funcionamiento de los mercados de bienes y servicios, así como con un mercado laboral eficiente y justo, incentivemos adecuadamente este cambio de paradigma y apoyemos el desarrollo empresarial y el emprendimiento. Voy terminando destacando que tanto India como España deben aprovechar la actual situación favorable económica para establecer un patrón de crecimiento sostenible e inclusivo. Para lograrlo, sin duda, el emprendimiento, pero también la iniciativa pública y privada han de contribuir decisivamente a que ambos países se conviertan en un auténtico motor de innovación y digitalización, en un modelo de transición ecológica y, como no, en un exponente de comercio internacional. Asimismo, es imprescindible la colaboración entre todos los agentes sociales, empresariales, administraciones, para poder impulsar este tejido productivo moderno, sostenible, socialmente responsable, innovador e internacional. Estoy convencida de que si reforzamos las relaciones comerciales y de inversión entre España y la India, vamos a contribuir a generar riqueza, pero todavía más importante, vamos a contribuir a mayores niveles de bienestar entre ambos países.